tipo muy común. Hola, yo soy Eliana Carbo y aquí empieza Rock and Ball. Bueno, y como les había prometido, hoy tenemos un invitado súper especial. Tenemos con nosotros a Luis Rueda. Cuéntame ese magno evento que se va a celebrar este jueves 30 de mayo. Recuerden, esta semana. Pues sí, parte soy de los malos muchachos. De mierda son cuando están borrachos. Me acabo de inventar un trago exclusivamente para él. Entonces, okay. Miren lo que aquí está. Yo te voy a decir, pruébalo y dime qué tal. Mira cómo mi conciencia está esto. Vamos a ver. ¿Te tengo que adivinar qué es? Sí, dime tú qué es. Yo no sé qué es, pero Coca-Cola tiene y sal tiene. Sí, ¿y qué más? Con el limón, creo que debe tener un poco de ahí, ¿no? Es que esta mezcla lo hace como sentir como medio vino, pero ¿qué es? Es que, ¡ay, perfecto! ¡Que me está a dar el tucho! Sí. ¡Por Dios! Es realmente un cóctel. Y yo dije, como él me había dicho, que le gustaba cierto ese cóctel, eso sí dije, no, le voy a hacer uno exclusivo para Luis Rueda. Es más, pongámosle yo Lucho. El yo Lucho. El yo Lucho. Black. Con lo que va a pasar ese 30 de mayo. Ok, cuéntanos. Porque como ya les hablé de Zach, les hablé de la trifulca, están invitados y son parte de este proyecto que, bueno, ahora les voy a mostrar ahí en la ficha. La edición. Exacto. Donde voy a hacer este concierto para celebrar, bueno, son 100 canciones que he grabado, lo cual no funciona con esta tarde aquí en el show. Exacto, nunca. No quiero. He decidido ni tiempo, ni voz, ni fuerza. ¿Cuántas que tú? 37. Ah, pero es un número. O sea, más bien. Cuéntame que va a estar mi canción. Una pregunta. Maestro del amor, que tiene el otro nombrecito. Sí, ¿verdad? El pelatinto. Por supuesto. Hay unos que son como el pelo. No hay uno, hay bastante. Bueno, la cosa, sí, obviamente, dentro del repertorio de la trifulca, pero lo interesantísimo de la canción, porque aparte de, bueno, el saque de la trifulca, va a estar el pelo en expresos, que es la banda que yo formo cuando regreso de Argentina. O sea, cuando sacaba por el calamidad doméstica la trifulca, y me voy a vivir a Argentina 2 años y ahí grabo el Lucho de Marruega. Ay, me encantó. Era como el primer disco solista y me parecía increíble el nombre y tal. Entonces hice disco. Como yo quise crear un sonido diferente a lo que la gente está acostumbrada. Es que cuando yo comencé a investigar todo ya a fondo, porque quién no conoce a Luis Rueda, pero en cambio luego comencé a investigar los detalles. A mí me encantó y ese nombre me llegó, créeme. Es súper chévere. Me llegó de yo Lucho lo de más Rueda. Claro. Se acabó la banda, se acabó la música, era mi disco solista. De hecho, tengo que contarlo acá en el como parte del detalle, porque como la idea es juntar todas las bandas, pero esa banda que te hice allá, no era una banda, eran músicos de sesión, necesito una banda acá, y ninguna de las otras bandas podrían tocar las canciones de esa época. Entonces armé otra banda acá para el show, tengo una banda de amigos. Yo estudio eso porque te voy a contar una primicia, pero así que a mejor que no lo anuncie, pero bueno, no importa. ¿Para qué me dicen que no lo hago? Más ganas. Sí, sin querer queriendo y por esas uniones locas del destino, la banda que va a tocar los temas de esa época, o sea, vamos a tocar 3 temas, 2 de Yo Lucho y Más Rueda y una canción de Luis Padre, que es el otro especialista que es sin banda, van a ser los Prime Minister. Ya. Ajá, tengo una amistad bacán con Ernesto Stray y le dije, oye, para que toque, ya va a cambiar un proyecto, pero tenemos otras 3. Y luego, y tú ponemos la batería y tú ponemos el bajo para hacer esta banda nueva. Ajá. Y de pronto se dieron las cosas que van a hacer los feministas y mi super amigo Gonzalo Chito va a tocar los teclados. Y entonces ahí se va a armar el tema de este. Pero también voy a concierto, como se van a tocar unas canciones que están en el Yo Lucho y Más Rueda, y están esas confianzas y tal, entonces estoy todos los días, me llevando
se sienta en el piano y hago el set de piano. ¿Por qué no? Mira, no soy pianista, toco la guitarra en medio, canto, creo que es que no graba, pero sí soy compositor. Eso es lo importante mío, ¿no? Pero también los compositores que tenemos como una cosa de... Es difícil encontrar un compositor que sea excelente instrumentista y que cante increíble. O sea, hay gente que es muy buena haciendo una cosa, ¿no? Pero ser como que poder hacer Cerati podía hacer todo. Pues. Mm-hmm. Que se componía, cantaba, tocaba y era un dios total. Pero bueno, uno es lo que es, pues, ¿no? Así que conociendo las limitaciones, me busca la forma. Entonces todos los días me siento al piano. Y aparte de eso, en ese disco tenía una canción que le dio como mariachi. ¿Con mariachi? En ese disco, ¿no? Yo nunca una ranchera que se llama... Al cabo que mi querida. Al cabo que mi querida. ¿Y la vas a cantar ahora? Sí, la voy a cantar en el show. ¡Wow! ¡Wow, mariachi! ¡No! ¡Quién soy! Y lo están escuchando aquí en Primicia, Primicia en Rock and Roll. Entonces, gracias. Después de eso, canto en el show. ¿Cómo lo que va a pasar en el show? Pues va a estar en Corazón Expreso. Okay. La banda que hice... cuando volví a Argentina. Cuando volví a Argentina con mi disco, me dijeron, ¿qué te pasa? Que estás haciendo ranchera y canciones con piano, que eres Luis Miguel ahora. Y entonces como que ese tiene un arroz, que voy a hacer un disco de rock. Y ahí hice el tal de cultivo, donde está la mala reputación, y lo tengo, no tenía necesito. Hay unas nuevas, unas veces que pegaron full de esa época, entonces van a estar. Va a y luego sabes sí. Que todos por ejemplo los mundiales. Sí, pero me dijiste que una banda no va a estar, ¿qué? Electra no va a estar, ¿por qué? Pero así sabe ella, porque no es que Electra es el que tiene una vida triste. Exacto, está en España. Ir a buscar a sus chicas por allá y a mis hijas no están muy chicos, ni siquiera muy chicos. Bueno, te cuento que vamos con el segundo tema. Entonces nos quedamos aquí disfrutando del Yo Lucho Plata. Me voy al otro lado. Sí, el tema es que se va a listar. Y nosotros ya venimos con más de Luis Rueda. Sé que soy un tipo empedernido. Hice lo que quise en este mundo podrido. Y si a lo loco me equivoco, igual me quedo frío. Porque sé que soy un tipo empedernido. Sé que soy un tipo empedernido. Hice lo que quise en este mundo podrido. Y si a lo loco me equivoco, igual me quedo frío. Porque sé que soy un tipo empedernido. Obstinado, irreverente, testarudo, indiferente a la máquina con la que drogan a la gente. Invencible, empeñado, indestructible, algo dañado por los golpes recibidos, pero más por los lanzados. De un vaso de agua me escapo a nado. No sé del ganado, siempre será ganar. Sé que soy un tipo empedernido. Hice lo que quise en este mundo podrido. Y si a lo loco me equivoco, igual me quedo frío. Porque sé que soy un tipo empedernido. Soy un tipo empedernido. Hice lo que quise en este mundo podrido. Y si a lo loco me equivoco, igual me quedo frío. Porque soy un
meses. Seguimos aquí disfrutando también del Yo Lucho Black. O sea, y este trago solo lo vemos aquí en Rock and Roll. ¿Verdad, riquísimo? Cuéntanos de la canción que acabas de cantar. Enfermido. Sí, mira, Enfermido es como mío, de hecho está hablando como muy cronológicamente. Uh-huh. Es una canción que salió en el 2019. No tenía álbum, no tenía banda, eso yo rueda solito, bueno, fuera con música que tocaron, pero no estaba dentro de un formato de una banda. Sí, claro, ya esta cosa medio adulta, mía. ¿Cómo es maduro? Sí, coincide con una. Esta mezcla que hice, pero para mí es como una mezcla entre la vida, punto y pantera. No. Eso grita al final, hijo de ponele, ponele ya. No me digas con los otros, no soy payaso. La cosa es que justo esa canción salió con un mega plan, que tenía una promoción, y salió en noviembre del 2019. Okay. Es en el 2020, venía la gira y venir. Pandemia. No hagas planes. No hagas planes. Oh, él lo habla por experiencia. Claro. Entonces. Pero también coincidió con algo chévere, yo en ese 2019 me metí a estudiar música. ¿Ya? Yo hasta ahí, todo lo que he hecho intuitivamente. Intuitivamente, más llamada, ¿no? Y decidí entrar a Paradox, que es una escuela de música y de producción, y bueno, como sacar las marcas, un vuelo de drones, un lugar increíble. Y ahí pasó una cosa muy interesante porque yo tenía que aprender todo lo que supuestamente sabía, pero sabía mal. Y me di cuenta que había cometido muchísimos errores como músico, bueno, errores, digamos, desde la academia, ¿no? Pero también descubrí al empezar a estudiar música que ciertas canciones que yo por ahí las veía como, como por ejemplo el Pelo Quinto, ¿ya? Okay. Y decía, odio esa canción, la odio, no la quiero tocar, la detesto. O sea, un poco así, ya, todavía, pero porque es como que se puede quedar como encasillado en otra, a veces mi canción más exitosa, ¿no? Pero lo que más veía yo es que era como que, yo una canción de tres acordes. ¿Cómo me puede gustar tanto de las canciones de tres acordes cuando tengo estas otras que tienen 40? Y ahora que entré a estudiar música me di cuenta que es un tema de armonización o rearmonización, que significa que yo ahora, ¿me entiendes?, agarro el piano, me siento ahí, estaba probando cosas y terminaba tocando el Pelo Quinto con 13 acordes. O sea que fueron decisiones mías de una época que mi desconocimiento hizo que el día de clase se trata con. Claro. Pero me di cuenta que la canción está en modo mixolino. ¿Qué significa eso? Como para que me entiendan. Ajá. Que la canción en realidad tiene un acorde que no le correspondería a su escala. O sea, la canción tiene si mayor y todo viene de mayor, y por, o sea, por, en el sentido diatónico, que son los acordes que son correspondientes a la escala de si mayor, el acorde que le correspondería sería un si, no sería un la sostenido semis y medio. Sería el acorde que le corresponde, pero yo le meto la mayor. Digamos, así. Técnicamente me estoy robando el séptimo grado en una escala menor y en una escala mayor. ¿Cuántos años de carrera? Cuatro. ¿Cuántos años de carrera? 37 años de carrera. Y como músico que me metí a estudiar fueron cuatro que de hecho. En febrero de este año me gradué. Y tal, entonces. Y ha sido como que súper interesante, imagínate a estas alturas de la vida, aprender música, aprender bien, ¿no? O sea, porque igual, insisto, yo no creo que sea indispensable para hacer canciones, para música, ¿no? Saber hacia arriba, porque si cuenta, agarra, te deja fluir. Pero es el equivalente a. Pero eso no todo el mundo lo hace. No todo el mundo lo hace. Ni tampoco el hecho de que sepas armonía, música y tal, te va a transformar en un compositor exitoso ni nada. Porque es una parte de técnica que lo que hace es
facilitarte los caminos. O sea, como que imagínate, te lanzan de un helicóptero con un cuchillo en los dientes y vendado a una isla desierta y tú sobrevives. Tú caes con esos vendajes y comienzas a lanzar cuchillas a donde caiga y de pronto el club, tú como que te chiste sangre, aquí hay comida. ¡Ah! Y ya la gente se muere. Sin saber. Ahora tú dices, quiero hacer una lasaña. ¿Cómo pasas aquí al centro comercial? Tú entras y dices, quiero miedo, quiero carnalidad, quiero vino, quiero ajo, quiero... Porque ya desde el conocimiento que ahora acabo de componer una canción que no la voy a tocar en el repertorio de esta. Porque ya se 101. Imagínate, ¿no? De hecho hay 150, porque tengo 50 canciones compuestas aparte, que tengo que elegir ahora las 12 que van a ser para el próximo disco. Al próximo año, directamente. Bueno, no hagas planes. No hagas planes, exactamente. Ya lo tenemos. Yo entonces compuse una canción que se llama Larguémonos a Tokio. Está súper chévere, pero claro, digo, tengo una idea. Es una canción que se diga, se te explique como, vámonos a la mierda. ¡Ay, qué te iba a decir eso! No, yo no puedo poner eso. Vamos, larguémonos a Tokio. Larguémonos a Tokio. Yo quiero hacer la palabra Tokio y yo voy a buscar una escala que me ambiente hacia en la idea, ¿no? Entonces encuentro una escala que se llama Hiroshima. Es una escala japonesa. Okay. Y reviso la escala, ¿a qué parece en esta escala? Ah, ok. Esas herramientas, a la hora de componer, te facilitan, porque si yo no supiera la música, ¿cómo calado? Entonces tenía que ponerme a tocar nota por nota hasta que en mi cabeza esto parezca que suena japonés. Pero entonces, claramente, agarro una escala, ¡pum! Ahí tengo una teoría por una aplicación, 3.000 escalas. ¡3.000 escalas! Y la música es mezclar estas escalas unas con otras, y los japoneses salen unas con otras. Entonces se requiere bastante creatividad y bastante conexión emocional a la hora de tener esta canción, pero que muy conocimiento de eso. En serio, si les puedo dar un consejo, chicos, si les puedo dar un consejo a los músicos nuevos, exacto, es un consejo, yo siempre les dije, pónganse una carretilla hot dog, si les dije consejo de otra época. Ahora les daría dos. El uno es, por favor, estudien música. Yo estudio música en Paras, la metodología es increíble. Y el consejo número dos es tómese mucho. Quiero hacer ahorita un paréntesis porque estamos hablando también, él tiene datos, yo tengo datos, aquí está Ramona hermosa, que hermosa Ramona. Entonces yo tuve un ligero accidente, con un gato, la obra animalista que yo digo, no, ya esto ya no es para mí. He tenido 10 años en la obra animalista, de que yo rescato de la calle y todo eso. Entonces, pero ahora como sufrí un ligero accidente, por eso quiero mandarles el saludo a un amigo muy querido que yo tengo, se llama Vladimir Teles, no sé si lo conozca, él es el pediatra de las estrellas y tiene una banda que se llama Los Tres Atados. Ah, sí lo conozco. Ya, entonces sí, Vladimir, yo le digo, ñañito, tengo esto, me pasa esto y el otro. Y me dice, mándame una foto de ese brazo. Y yo le mando la foto y me dice, Eliana, te tengo que ingresar. Y yo, ¡no! Sí, ya. Entonces, pero con ese diagnóstico, de verdad que fue el único que dio con el diagnóstico. Y al día siguiente, pues fui donde mis médicos, los que me tienen a mí. Entonces también les voy a mandar un saludo a ellos, al doctor Ronnie Rivas, doctor guapísimo. Ya me dio la alta, espero que cuando llegue. Y mira, cuando ya tenía ese problema, ya tenía la alta, no, tengo ya la cita con él, pero ya no me duele mucho, pero tengo que tenerlo tapado. Y no encontré una buena consulta. ¿Cómo valió? Perfecto. ¿Señor de guerra? Sí, tenerlo. Entonces también a la Licen, que fue la que me hizo las curaciones a Alexis, así que ese es un grupo de médicos excelentes. Al doctor Ronnie Rivas y a la Licen Alexis, que fueron los que me atendieron y me curaron con el diagnóstico de mi querido amigo Vladimir Vélez, que él es el pediatra de las estrellas, que creo que yo soy su paciente más grande, porque él es pediatra. Eso era lo que quería saludar a mis queridos doctores. Entonces, Lucho, yo les voy a prometer otro programa con él. Porque... para contar cómo salió todo esto. Exacto, claro, tenemos, ¿no?, que decir. Todo va a terminar rapidito, entonces viene la última etapa, que es la etapa de los Río Chicos. Acuérdense. Mi etapa actual. Y yo acá en esta banda, porque Río Chicos. Yo me fui a vivir en el 2021, 2 años a la playa, y me fui a vivir en un lugar que se llama Río Chicos. Okay. Entonces un día bajé a una reunión de la comuna y le pregunté a la gente de ahí de la comuna que cuál era el gentilicio de ahí. La gente dijo que sí, el gentilicio.
se miran así con una, los rusiqueños, con una cara de un perrito así, que le hace un truco malo. Y yo le dije, ah, que no tiene, o sea, ¿cómo se dice la gente acá? No, hemos pensado en eso. Dije, bueno, entonces con el poder, subí en la montaña más alta ahí de Río Chico. Con el poder que me otorga el hecho de vivir en la montaña más alta de Río Chico, de aquí para adelante yo a ustedes los bautizo como Río Chickens. Y en honor a ustedes, mi próxima banda se va a llamar así. Yeah. Y entonces, dicho y hecho, hice la nueva banda y le dije, bueno, se va a llamar, se llama Luis Rea, y se van a hacer los Río Chickens. Ya les cuento, sí, ahí les cuento la historia. Y ha sido un proyecto bacán, tenemos 2 años juntos, grabamos el último disco, de las 5 temas para completar las 5 canciones, y obviamente también van a estar en el concierto, y con ese creo que te contaba todo el cartel. Ya lo ves, te he contado toda mi vida en media horita. No se olviden, este jueves voy a ir el jueves 30 de mayo en la sala experimental del Teatro Centro de Arte, porque es las 8 de la noche. Vamos a tenemos una cita con Luis Rueda. Ustedes no se pueden perder. Con 30 músicos en escena. Con 30 músicos en escena. O sea, estamos de vista de esto para conmemorar las 100 canciones. Y ahora sí, mi petición. ¿Qué vas a pedir? Voy a tocar la canción más rockera de todas, que se llama Loas. Allá, no, sala allá. No, pero ahorita en Rock and Roll yo te tengo una petición. Eran 3 canciones de contrato. Más allá, por favor. El maestro del amor. Pero la pesa es que tiene que ser con guitarra acústica, no sé si tiene una guitarra acústica. Vamos a buscar una guitarra. Esto es un estudio grande. Este es Atraco Records. No se olviden, estamos en Atraco Records. Sí. Igual verán todas las plaquetas de eso, pero mira, por arte de magia, ¿qué viene ahí? ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay, escapatoria! Entonces, tocaré la magia. Pero que somos perdidos, nos despedimos y con eso que hacemos, ya nos despedimos, ¿verdad? Nos lo pinteamos de una vez, ¿no? ¡Pinteamos! Entonces, nos quedamos escuchando Maestros del Amor, alias Estelo Quinto. Y no se olviden, yo soy Eliana Carbo. Y yo Luis Rea, pues ya esto es Rock and Roll. Izquierda.
extra de mi bola izquierda, que somos como el pelo quinto de la ruga, sexto de mi bola izquierda, que somos como el pelo quinto de la ruga, sexto de mi bola izquierda. Somos los maestros del amor. Tipo, tipo.